Bienvenidos a Noticias 24/7 Informa. De inmediato pasamos a las noticias para esta hora. Con el propósito de transformar la educación a través de la integración de la tecnología en el proceso de enseñanza, Microsoft Puerto Rico y el Departamento de Educación se unieron nuevamente esta vez para celebrar el cuarto foro de docentes innovadores de Puerto Rico, un evento que espera reunir a más de 200 maestros del sistema de instrucción pública y privada del país. La actividad busca reconocer el talento de los docentes en el uso efectivo de las herramientas tecnológicas de Microsoft, así como la innovación en sus salones de clases. El foro se efectúa el miércoles 28 de mayo en el Hotel Sheraton Convention Center en San Juan. Si el maestro tiene un proyecto innovador que compite y que es seleccionado, ¿verdad?, el ganador, va a tener la oportunidad de viajar a un foro mundial de Microsoft. Porque esto es importante, porque también expone lo que Puerto Rico está haciendo a otro nivel. Porque salimos de la isla y le presentamos al mundo todas las posibilidades que nosotros le estamos ofreciendo a nuestros estudiantes en la educación a través de la tecnología. Y para conocer cómo están las condiciones del tiempo, pasamos con nuestra meteoróloga Sueli López Belén, desde el Laboratorio de Comunicaciones Científicas en Mayagüez. Sueli, adelante. Saludos amigos televidentes, hoy hemos tenido el viento soplando mayormente del noreste, un efecto bien marcado de la brisa marina y ha sido el precursor de esos aguaceros que se han desarrollado en el interior montañoso moviéndose hacia el sur. Esos aguaceros van a continuar aún durante la noche y es que tenemos un leve disturbio en niveles altos de la atmósfera que llega con los vientos alisios y va a seguir aún durante el fin de semana. La probabilidad de aguaceros al menos entre sábado y domingo 47 a 50%. El lunes se despeja, pero ya el martes recibiremos otro disturbio con más humedad para más aguaceros. Las olas hoy alcanzan no más de 4 pies, muy tranquilas las condiciones en el mar por el momento. Las playas en el norte tienen riesgo moderado de corrientes submarinas. Vamos a tener un pequeño evento de marejadas del norte con olas entre 6 a 8 pies de altura. Ya entró en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas. Caduca mañana. Respecto a la calidad del aire, seguimos con niveles altos de pólenes de árbol y niveles moderados de esporas de hongos. El polvo de África que nos acompaña está en menos concentración. Y ahora, hablando de ciencia, hoy ocurre el equinoccio de primavera. Esto se da cuando el sol apunta directamente hacia el ecuador del planeta, provocando que tengamos un día con 12 horas de noche y 12 horas de luz. Oficialmente termina el invierno y comienza la primavera. Ahora seguimos con más de Noticias 24/7 Informa. Buen fin de semana. Igual para ti, Sueli. Como parte de la celebración del Día Mundial del Agua, este próximo domingo, 22 de marzo, se estará llevando a cabo el evento Amor al Agua, una actividad para concienciar sobre la importancia de cuidar este valioso recurso. Pero para ofrecernos más detalles nos acompaña Cielo Ríos, a quien le damos la bienvenida, acompañada a su vez de varias compañeras de labores y de estudio, de funciones. Decimos labores porque ustedes se han integrado con una función bien importante. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Háblanos un poco sobre esto, el agua que es tan vital y tan importante. Bueno, esta actividad se lleva a cabo ya que nosotros queremos crear conciencia de que solo queda 1% de agua potable en el mundo. Por tal razón, nosotros llevamos a cabo esta actividad para crear esa conciencia y estamos muy felices. Es una actividad que se ha llevado con mucho éxito, es una actividad mundial. Una actividad mundial, o sea que se unen al mundo entero con un mismo propósito. Sí. ¿La actividad se va a llevar a cabo cuándo? El domingo 22 de marzo de 2015, la actividad de nosotros representamos a Puerto Rico en el mapa de Unify, de 5 a 7 de la noche. ¿En dónde? En el Castillo de San Felipe del Morro. Ahí van a estar reunidos, han sido citados ¿quiénes? Nosotros como escuela como tal, también por las redes sociales hemos invitado a todas las personas también venidos para estar en nuestra actividad. Va a ser un placer recibirlo en nuestra actividad, en nuestro evento. Oye, me percato que son de diferentes salones, diferentes grados que se han unido, sí, con el mismo propósito, ¿verdad? Sí, nosotros somos Montessori, somos personas bien unidas y bien comprometidas con la labor. Yo creo que ustedes, a través de esa unión y ese esfuerzo en común, es como un mensaje para que el pueblo de Puerto Rico lo imite, ¿no? Que nos unamos con el mismo propósito, eso, ¿te parece? Es correcto, sí. ¿Sí? Y esas camisetas dicen cómo leen muy bien. Amor al agua, Colegio amor Montessori de Puerto agua, Rico. Colegio Montessori de Puerto Rico. Bueno, pues hay que tenerle amor al agua, amor a lo que se hace, amor a los estudios, como ustedes lo están haciendo, y sobre todo, amor a la juventud, que sigue siendo un instrumento importante para llevar un mensaje. Gracias, mucho éxito. Gracias. Y aquí a sus órdenes, ¿ok? Amor al agua. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página noticias247.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. Buenas tardes.